The book,
papás se quedan, los demás pásenle. Pásenle, pásenle. Son los novios y sus papás. Pásenle. ¿Tirar el chicle, papá? ¿La misma el chicle? Papá, se entreguen a su hija. No, no, Pérez, se falta. Con calma, todo con, primero entréguela. Que la sean felices. Que sean felices también. Es lo que espero yo. Sí, va a ser. Aquí tendré guardia, que la respete y que por cualquier cosa, por buena manera, que sea responsable. ¿Qué le respondes tú a ellos teniendo como testigos a tus papás? Que cumpliré con todo que lo que me has dicho, respetaré a Vanessa. Que esposo, en cualquier circunstancia. De frente acá. Papás, ¿qué les quieren decir a los dos? Díganse en este momento. No, todavía no, eso falta, con calma. Díganle lo que le tengan que decir primero. Palabras. Pero a los dos, mire, a los dos aquí, a los dos. Bien. Papá, ¿qué les quiere decir a los dos? Dígaselo en este momento. Espero que ustedes traten de vivir bien. Algún problema tenga soluciones o no tenga enojos. Es lo que yo deseo, lo bueno para usted. Hermano, tómense la mano. Concéntrense. Ahorita olvídense el baile, la comida, lo que venga después, la misa, lo más importante ahorita. Eviten la pose del video y de la foto. Después de la misa, todo el video, todas las fotos que quieran, pero en la misa concentrados. Si el fotógrafo te dice ponte así, tú concéntrate allá al frente, ¿va? Ya después de la misa tendrán la oportunidad para todas las fotos. ¿Vale? Disfruten pues este momento que ustedes han preparado, que su familia ha preparado para ustedes. Pero desde aquí, desde la misa. Esta agua bendita les recuerde su bautismo que recibieron cuando sus padres y paridos llevaron los hijos Santo Sacramento. Avanzan los novios y atrás de ellos los papás. Bien. Papás, papás de cada lado, vénganse. Papás, ¿cómo estuvo su hijo? Denle la bendición a su hijo, ahora sí. Mamá. La bendición a tu hija. Te voy a dar una tarea. Usted le enseña a tu esposo, ¿eh? Cómo dé la bendición, porque usted le va a enseñar a tu esposa, ¿eh? Ahí. ¿Sí? Le va a enseñar a dar la bendición a tu esposo, ¿vio? Le dejo de tarea. ¿Eh? ¿Yo? ¿Allá, señora? Sí.
Le hago tarea ya a su esposo, ¿eh? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Usted lo va a hacer? Voy a ver, ¿qué? Escuchamos el camino. Pasen a su lugar, papá. ¿Y el pie, por favor? Primera banca, papá, véngase. Les pregunto sobre su intención de contraer matrimonio. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Primero tú, luego tú. Sí. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. La siguiente respuesta es un poquito más fuerte que oiga toda la gente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Pónganse frente a frente. Tómense las dos manos. ¿Saben las palabras? Sí. Viéndose a los ojos, díganse las palabras. Yo, Faustino, acepto a ti, Vanessa, como mi esposa. Prometo serte fiel en el cuerpo, en el universo, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Vanessa, te acepto a ti, Faustino, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sin que resuelten, junte la mano, a ver qué se acaba. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumple en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Todos digan, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Acérquense, parinos de anillos y de arras. Ya saquenla de su bolsa ya. Ustedes de ella y ustedes de él. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Faustino y Vanessa, y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El de ella, déselo a ella. Mano izquierda. Ahorita. Dedo anular. Dedo anular, eso. Con eso, recibe este anillo como signo del amor y de la unidad. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
¿Cómo se lo digo? ¿Qué se le dio? ¿Qué da igual? Faustino, recibe este anillo como signo de memoria y de fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. El padrino que las entregue. ¿Qué piensa? Vanessa, recibe también las obras que son prendas de cuidado que tendré. Que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dáselas todas, no se las regrese ya, dile él. Yo las recibo en señal de cuidado que tendré, en que todos se aprovechen de nuestro hogar. Dáselas a tu padrino. Pasen a su lugar, padrino, por favor. La Biblia, que dice frente a frente todo. Frente a frente. Reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Ahí está la Biblia y es para ustedes, para que la lean. Pónganla por ahí en un lugar que la vean ustedes para que se acuerden de leerla. No la guarden en su ropero o en un lugar donde no la encuentren, donde no la vean. No, allí, ¿no? ¿Saben de estar el rosario? ¿Tú? No, aprendan, ¿no? Aprendan, es importante. Bueno, no es cosa del otro mundo, ¿no? Es algo muy fácil. Y a través de eso demuéstrenle el amor a la Virgen María, ¿no? A nuestra madre. Después se la traspasa. Acérquense los padrinos de confirmación de Faustino. ¿Sí, verdad? Todos de pie, por favor. Faustino, en este momento en que vas a recibir el sacramento de la confirmación, vas a recibir pues el Espíritu Santo y su don. Vas a hacer la renuncia y la profesión de fe. A los padrinos primero. Entréguense la sacado. Suéltensela. Tómenlo del hombro. No lo suelten hasta que yo les diga. Faustino, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Todos acompañemos a este hermano que va a recibir la confirmación profesando nuestra fe. Van a contestar todos junto con él. Sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy le va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. Sí, ¿creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso,
por este hijo suyo, que renació ya la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre él al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu lo fortalezca con la abundancia de sus dones, lo consagre con su unción espiritual y haga de él imagen fiel de Jesucristo. Faustino, como vas a recibir el Espíritu Santo y sus dones, te pido que inclines la cabeza. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo este Hijo tuyo por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre él al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Voy a poner el santo crisma sobre tu frente, vas a contestar, amén. Después voy a poner mi mano sobre tu mejilla, vas a contestar y con tu espíritu. Voy a dar un ladito, levanta la cara. Levanta la cara. Faustino, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Bendigamos al Señor todos, digan, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Pases para acá usted. Pónganse la mano. Sáquelo ya, pongan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en el mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Antes de que entreguen el ramo, encomienden su matrimonio, familia, trabajo, todo encomiéndenselo a nuestra Madre María. Regresen a su lugar.
María, por favor. Sí, bueno.
Ya está Samuel, Manuel, Efraín y Mariela. Miren, les comento que primero voy a empezar con las firmas, posteriormente realizo la ceremonia. Si escuchan que algún dato está mal, me lo hacen saber hasta el final de la ceremonia y sin problemas hacemos las correcciones. Todavía tenemos 4 días más para hacer las correcciones. ¿Me regala su firma? En este espacio, por favor, en las 3 horas. Sí. Ahora con usted, por favor, me regala su firma en este espacio, en las 3 horas. ¿Están sus papás? Sí. ¿Los dos? Sí. Primero su papá, luego. ¿Quién es Virginia? Para que me regale su firma. ¿Usted es el papá? Sí. Ok. ¿Me regala su firma, por favor? En ese cuadrito. ¿Debajo? Ahí, Merito. En las 3 hojas van a ser. Sí, de aquí, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Está doña Imelda? Sí. ¿Para qué tiene la familia? Ella o ella. Ah, o puede poner sus iniciales. ¿O no? ¿Me regala su firma, por favor? No puedo, yo no. ¿No puede poner sus iniciales? ¿Dónde? Aquí, miren, este cuadrito. Puede decir que ponga la I, la G y la M. Y bueno, las ojos presionas y otra vez. Acá. Igual otra vez, cierto. ¿Me regala su huella pulgar derecho, por favor? En este espacio. Thank you.
Les regalo que para que se quiten. Ahorita les paso papel. Buena tarde para todos y todas. Nos hemos reunido para unir en matrimonio al joven Faustino Cortés García y a la señorita Vanessa Gerardo García. Pregunto a los novios, ¿están en este lugar para contraer matrimonio por voluntad propia? Pregunto a todos los presentes, principalmente a los testigos del novio y de la novia, ¿existe algún impedimento legal para que esta pareja pueda unirse en matrimonio? No. Para continuar con este acto, daré lectura al acta de matrimonio que a la letra dice Estados Unidos Mexicanos, Estado Libre y Soberano de Guerrero. Todos los datos quedan asentados en la oficialía número 6, libro 1, acta 41, en Tecuanapa, Guerrero. Nombre del contrayente, Faustino Cortés García. Lugar de nacimiento, El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Con domicilio en El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Fecha de nacimiento, 15 de febrero de 1987. Nacionalidad mexicana, edad 35 años. Ocupación jornalero o peón. Nombre de la contrayente, Vanessa Gerardo García. Lugar de nacimiento, El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Con domicilio en El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Fecha de nacimiento, 29 de diciembre de 1995. Nacionalidad mexicana. Edad, 26 años. Ocupación, trabajador familiar no remunerado. Padres del contrayente, Virginio Cortés Flores, nacionalidad mexicana. Imelda García Mayo, nacionalidad mexicana. Ambos con domicilio en El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Padres de la contrayente, Paulino Gerardo Gallardo, nacionalidad mexicana. Estela García Cortés, nacionalidad mexicana. Ambos con domicilio en El Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Testigos de los contrayentes. Primer testigo, Samuel Gerardo Medina, nacionalidad mexicana, edad 36 años. Segundo testigo, Manuel Cortés Valente, nacionalidad mexicana, edad 47 años. Tercer testigo, nacionalidad mexicana, edad 50 años. Cuarto testigo, Valena Gerardo Valente, comentarles que este contrato de matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal. Le pido a los novios ponerse de pie, por favor. Faustino Cortés García, ¿acepta usted por esposa a la señorita Vanessa Gerardo García? Sí, acepto. Vanessa Gerardo García, ¿acepta usted por esposo al joven Faustino Cortés García? Sí, acepto. Le pido a los novios ponerse de frente y tomarse de las manos, por favor. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal o habiendo sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio, los declaro en nombre de la ley ante la sociedad unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales previa lectura que di al mismo. Lo ratifican y firman en unión del suscrito quienes en él intervinieron y saben hacerlo y quienes no imprimen su huella digital. Ante todo, felicitarlos por haber dado este gran paso de unir sus vidas. Están demostrando a sus familiares que han encontrado a la persona que los complementa. Ahora tienen frente a ustedes un largo camino y un viaje que recorrer, donde encontrarán de todo. Alegrías y sorpresas, pero también dificultades y obstáculos que pondrán a prueba sus fuerzas. Pero si son firmes en su amor, lograrán superarlo sin ningún problema. Tolerancia, paciencia, respeto, cariño, comprensión, pero sobre todo capacidad para perdonar las faltas del otro, son los ingredientes imprescindibles que van a permitir que
la fórmula mágica del amor y de la felicidad florezca. Solo me resta desearles que la felicidad que hoy veo en ustedes perdure para siempre. Jóvenes, quedan legalmente casados ante la ley y ante la sociedad. El novio puede besar a la novia. Aplausos. ¡Viva los novios! Si hay algún dato que está de manera incorrecta, ¿verdad? ¡Ore la banda! Sí. Thank you.
Ahí. Vamos a tomar una para la calor. Sí, sí, sí. Thank you.
Y eso no es mi
yo te quiero. Pero sabes, Morenita, que solo a ti yo te quiero. Para Fautino y para su esposa Vanessa, vengan las palmas, los novios, como no, a los que se encuentran en casita, vénganse porque esto ya comenzó, está dando inicio este gran enlace matrimonial en este bello lugar de Corral, mi gente. Thank you.
lindo cachón, andando con mi morena, gozando de nuestro amor. Nos vamos a la sombrita del tamarindo pasón. Con mi morena, tamarindo pasón, con mi negrita, tamarindo pasón. Debajo de la sombrita, tamarindo pasón, besando de la boquita, tamarindo pasón. Tarde. Claro que sí, mi gente bonita, la música del grupo Enigma de Colotepec para todos ustedes. Seguimos, estamos iniciando, de hecho, ya con nuestro primer tanda musical, sí, de esta tarde. Ahora pues, continuamos por ahí rápidamente, allá para los amigos arrechos de la costa también, mi compa Melvi, y los amigos de Organización Flama, que también están presentes en esta hermosa tarde. Así es que va a haber mucha música, mi gente hermosa. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a poner temitas por ahí, también para los que están echando chela, saludcita de la buena. Amigos que vienen por ahí de Santa Rosa, bienvenidos, eso. A todos los padrinos ya aquí presentes, sean bienvenidos todos. Queremos que se diviertan en grande pues en esta linda tarde. Somos Grupo Enigma, directamente de Colotepec. Y continuamos con un temita de lo nuevo que apenas grabamos por ahí para ustedes. Aquí está el tema, ritmo chileno para nuestra gente de la costa chica, sí señor. Con mucho, mucho, mucho respeto para todas las morenas. Vamos a bailar, ¿qué se llama? A la morena de Thank you.
Bye.
Sayula, llamada Pino Cortés. Somos originales de Chupa Enigma, grabado por Radio Avancha, nuestra carrera artística, como grupo Enigma, mi gente bonita. A ver, somos poquitos, pero hay que bailar esto, hay que esperar que lleguen los demás para disfrutar de esta vez de la fiesta. A ver, señora o señor, saca a su esposa o a su esposo a bailar. A la pista a bailar al ritmo de toque, damas y caballeros, señores y señores, aquí estamos con Luis. Ya son el grupo Enigma, como ustedes, díganse. Thank you.
alegría, bailar, bailar otro tema, a bailar y a gozar y dice así. Cuando llegó aquel momento
momento, momento tan esperado. Una perra lo sintió, donde estaban embolsados. No pudieron hacer nada, ahí fueron acribillados. ¡Ea! Para mi compa de la trocita, ¡saludo, compa! Pedro Castro al ver aquello, luego empezó a mirar, matando a Dionisio Castro, mientras alcanzó a balear. Luego se salió corriendo y a Chacalico a parar. Saludos, y como Wolfie, saluditos.
Thank you.
Y nada.
gente bonita que viene de diferentes lugares. ¿Dónde están los que vienen de San Marcos? Los que vienen de Pico del Monte y arriba Acapulco. Por supuesto, la gente bonita de aquí, de Tecorral, siga bailando, siga gozando. El grupo Enigma está tocando y dice así. Thank you.
no le rindo ni a mi padre. Y el saludo especial a la familia Cortés, todos los amigos de este hermoso lugar de Temorral, a mi compa Vicente Gerardo, a Lucita. Thank you.
Thank you.
ver. ¡Ya se cansaron! No se ve nada, a ver. Si ya se cansaron, ya nos vamos, a ver. ¡Ya se cansaron! A ver, si no se han cansado, queremos que griten fuerte, a ver. ¡Y arriba Tecurral! No se oye. A ver, vamos, a ver, más fuerte, más fuerte. ¡Y arriba Tecurral! ¡Eso! ¡Vamos a bailar con este bonito tema, zapateándole bonito! Que se vea la gozadera, dice así. Yeah!
trabajar. Y el aplauso, para los novia. A ver, los novios, ¿dónde andan? Se pasen al centro de la pista los novios. A ver, novio, ya corriste, ¿eh? ¿Corrió el novio? Ahí viene el novio, ahora sí. El novio dice... Beso, el 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 beso, otro, 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 otro. ¡Cállate, ya llévate para tu casa! ¡Y el aplauso para los novios! ¡El aplauso! ¡Ándale, qué bonito, qué bonito, qué bonito! A ver, novio, a ver los novios, bueno de brindis, bueno de brindis. Cállense, hombre. Novio, quiero decir unas palabras. Los micrófonos están a su disposición. A ver si alguien quiere dirigirle unas palabras a sus hijados. A ver. A ver, la familia Cortés, la familia Gerardo. A ver, los papás de la novia, los papás del novio. A ver, porque Vagabundo no se quiere perder nada, ni el mínimo detalle. Le digo que se perdió fue la remojada del novio. Tampoco. Eso. A ver, novio, ya salís los novios. A ver si alguien va a decir unas palabras. Si el padrino de Brito quiere pasar a decir unas palabras a sus hijados, puede hacerlo, ¿eh? Y si no, nos vamos rápido. Si alguien tiene una copa a la mano, un vaso de agua, un refresco, una cerveza, vamos a brindar con la felicidad de los recién esposados, de estos recién esposados, de estos novios. Bueno, de brindar con todos sus padrinos, sus papás. Y que Diosito me lo bendiga por siempre. Ahora pues, falta, dice el padrino de brindis, que le falta. Anda repartiendo la copa. Mientras no reparta otra cosa, todo está bien. Agua, agua. Cuando ya están listos, nos avisan. Ahora pues, allá para los que tienen un refresco, una botella con agua o una cerveza, hay que brindar por los finales que recién han esposado y que los síntomas los bendiga por siempre. Y contamos a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Salud! Por la felicidad de tus novios. Y regálame los aplausos. Fuerte los aplausos. Ahí están, fuerte los aplausos.
Para la gente de Petaquilla le trajo estos regalos a los novios. Para mi gente de Pico del Monte también, saluditos, ¿eh? Se lo pasen bonito. Saludos de la buena. Allá para todos mis compas, te corran nombre de saluditos para ellos. Ahí está. Saluditos para la gente de Pico del Monte, claro que sí, para ellos. Vamos a eso, a complacerlo rápidamente. Se llama y dice. Thank you.
Corral, Santa Elena, la Villa, Barata Seca, Parrilla, el Guayabo, el Potrero, Pasa Bonito, el Rancho, mi gente bonita, las Crucitas, sí señor. Vámonos, se llama el Centenario, dice. Vegas.